Einstein y Newton, ¿quién fue el científico más grande? Difícilmente encontraríamos un centro de estudios en donde los estudiantes desconozcan quiénes fueron estos dos gigantes de la ciencia. Pero quizás se habrán preguntado alguna vez, ¿cuál es el científico más grande, Einstein o Newton? Para ver esto hay que hacer un poco de historia y evaluar las condiciones que cada cual tuvo en su época. La originalidad, independencia, forma y alcance de sus logros. Si bien el trabajo de Einstein es más moderno que el de Newton, sabemos que ambos revolucionaron las ideas que predominaban la época en que vivieron. Pero a pesar de que lo que se dice de los dos, solo Newton trabajó siempre en solitario. Esto sirve para decidir algo. Conozcamos algunas diferencias y aportes de ambos científicos para descubrir cuál fue el científico más grande de todos. Algunos aportes de Isaac Newton. En tan solo un año, Newton asimiló por su cuenta todo el conocimiento matemático de su época: aritmética, geometría euclidiana, álgebra, geometría analítica y trigonometría. Las herramientas matemáticas de su tiempo, aunque ya bien establecidas y desarrolladas, no estaban a altura para formular sus leyes del movimiento y el fenómeno de la gravedad, por lo que tuvo que desarrollar el cálculo infinitesimal para llegar a ellas. Sin embargo, el trabajo de Newton no se reduce a unas simples ecuaciones, pues habría que revisar sus principios y darse cuenta de su enorme capacidad analítica para entender cómo pudo ser capaz de omitir su cálculo basado en el método mecánico de geometría analítica. Para explicarlo todo en un lenguaje verdaderamente analítico y complejo de geometría pura, así resuelve incluso una enorme cantidad de problemas que en ese entonces nadie era capaz de hacerlo, solo para enseñarle a todos aquellos críticos que no estaban en condiciones de asimilar sus trabajos y mucho menos de criticarlos. Esta vez no hubo críticas. Aunque Einstein supo de Newton, es obvio pensar que este último desconoció la existencia del primero, pero como adelantándose a su época, Newton ya había respondido a cualquier comentario que se hiciera sobre él, ya que no soportaba las críticas. Contribuciones de Albert Einstein. Aunque tenía una mente extraordinaria para idear experimentos mentales muy profundos, no fue un matemático que haya destacado en esta ciencia, y su única contribución a las matemáticas es la notación Idesada o convención de suma de Einstein, que establece que el uso de índices repetidos arriba y debajo de la literal tensorial indica suma y su finalidad es abreviar. Einstein asistía poco a clase, pues se centraba en el desarrollo de lo que iba a ser su obra monumental. Realizadas sus exámenes con apuntes prestados, obteniendo calificaciones regulares. De esta manera fue como pasó por alto temas que más tarde llegarían a ser cruciales para el desarrollo de su trabajo, lo que lo dejó flojo en matemáticas. Así tuvo que acudir desesperadamente a su amigo Marcel Crossman, con quien estudió la teoría de las superficies y los espacios curvados, desarrollada por Geoff Friedrich Riemann, pero por un error de Einstein no encontraron la ecuación que relacionaba la masa y la energía con las curvas espacio-tiempo. Solo hasta 1915, unos días después que David Hilbert obtuviera la misma ecuación, Einstein la obtuvo por su cuenta propia. Su contribución a la relatividad especial fue más física, ya que las ecuaciones que predicen el retardado de los relojes y contracciones de las longitudes con la velocidad fueron parte del trabajo presentado por primera vez por el físico holandés Hendrik Lorentz. La contribución de Einstein fue eliminar la idea de éter al desarrollar dos postulados sencillos sobre la luz. Asimismo, aunque en su artículo de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimientos describe de una forma elegante las ecuaciones
presentadas por Lawrence y Boeing Khan, fue un trabajo que ya existía y que Hastings deja terminado con ayuda de Max Planck. Cuando Einstein logró completar sus trabajos y asegurarse un lugar entre los grandes, escribió en sus notas biográficas a Newton: "Perdóname, Newton, encontraste el único camino posible para tu época y que era accesible al hombre de grandiosos pensamientos que fuiste. Pero hoy día todos sabemos que para una mejor comunicación entre los lazos mundiales debemos sustituir tus conceptos por otros más alejados de la esfera del experimento directo". Estas fueron las maneras en cómo trabajaron ambos científicos. Y aunque fueron dos grandes genios, tú puedes evaluar por tu cuenta quién fue el más grande, Albert Einstein o Isaac Newton. ¿Qué opinas?